Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Muy buenos días, como cada viernes aquí estamos con mi querida compañera Virginia Baldomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y conmigo misma. Y con mi querida compañera Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bienvenidos a los talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia. Claro, deseando estar con ustedes en este momento tan particular, tan maravilloso, por otro lado, donde estamos aprendiendo tantísimo del ser humano y de los comportamientos sociales a nivel laboral, familiar, de pareja, en las relaciones filiales. Bueno, es tan enriquecedor poder acercarnos a todos ustedes para poder, de alguna forma, darles una gotita, ¿no?, de todo eso que vamos descubriendo, que nos vamos encontrando para aliviarles esta situación de pandemia que se está alargando tantísimo y que se va a alargar. Se va a alargar más y que, claro, ha producido cambios a todos los niveles, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a funcionar de una manera determinada, a relacionarnos con el otro de una manera determinada, a buscar esos tiempos, esos lugares, ¿no? Cada uno tenía ya sus caminitos trazados y de repente el virus y la pandemia ha hecho que muchos de esos caminos se cierren y que ahora hay que buscar nuevos caminos, ¿no? O nuevas formas de hacer con lo que está a nuestra disposición, con los recursos que tenemos disponibles. Claro, y además, tan diferente según el país donde vives también, ¿no? Porque el otro día me contaban que, por ejemplo, los franceses no están notando tanto esta situación de alejamiento social, de distancia social, porque normalmente no son cariñosos, no hacen muestras de afecto constantes, ¿no? De los alemanes ya lo sabemos, ¿no? Pero de todo el norte de Europa, pero a nosotros, españoles, al mundo latino en general, que somos pasionales, que nos gustan los abrazos, el contacto físico, el acercamiento social, que disfrutamos en las relaciones con amigos, en los encuentros con mucha gente, pues lo padecemos de otra forma, ¿no? Sí, total. ¿Y eso cómo afecta a la pareja, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque, bueno, hasta incluso puede afectar positivamente, porque si somos tan pasionales y me gusta tanto, pues habrá aumentado las relaciones sexuales entre las parejas, ¿no? Bueno, habrá mejorado. También puede afectar positivamente a la incluso relación en común. Parece ser que el número de nacimientos programados a los nueve meses del comienzo de la pandemia y del periodo de a los nueve años. Magdalena ya ha hecho un pronóstico de cuánto va a durar esto, así que... Uy, por favor, no, que nos vayamos equivocarme. Adaptando y construyendo nuevas realidades. Madre mía. Bueno, pero digo que el número de nacimientos parece ser que se va a multiplicar, ¿no? Que también estaba muy bien porque estábamos teniendo un índice de natalidad bajo, ¿no? O insuficiente. Así que, nada, que los acercamientos físicos, sexuales, verbales, se tienen que multiplicar, ¿vale? Porque ya que convivimos en una situación tan especial, por lo menos generar algo satisfactorio, ¿no? Claro, una sexualidad, nosotras recomendamos que ya que se va a producir eso, que ya que se restringe, digamos, las relaciones sexuales a la pareja o las relaciones, sí, bueno, sexuales como nosotros hablamos, la sexualidad, que es mucho más amplia que la genitalidad, ¿no? Pero que sean relaciones sanas, es lo que nosotros les proponemos, les invitamos a conocer también ese camino para llevar esa relación de pareja hacia lo que sería relaciones sanas, relaciones que nos van a proporcionar pues bienestar, salud, crecimiento, más que, porque también la relación de pareja se puede intensificar, pero en el sentido contrario, es decir, que sea más tóxica, más patológica, más discusiones que afecten al cuerpo, que te producen angustia, que te producen, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo podemos llevar hacia
Claro, claro, hacia el lado del psicoanálisis, de estar sano, ¿no? De trabajarse uno para que tanto uno como su familia puedan vivir mejor. Claro, el grado de tolerancia a establecer diferencias, ¿no? A no querer igualar a todos los miembros de la familia, a no querer que la pareja haga y diga y actúe como yo lo hago, ¿no? Tolerarme a mí dentro de mis propios cambios, ¿no? Porque en una situación como la que estamos viviendo, uno sufre cambios, ¿no? Porque se tiene que adaptar de alguna forma a lo que hemos dicho, ¿no? A la distancia social, a tener que restringir salidas, encuentros, ¿no? Situaciones que dan mucha satisfacción a veces. Entonces hay que sustituir ese modo de goce, esa satisfacción, por otras formas que es posible y que se dan y que podemos incluso descubrir cosas, hábitos, aficiones que nos parecerían en otro momento impensables, pero que pueden llegar incluso a sacar un costado que desconocíamos de nosotros mismos, porque también tenemos que descubrir cosas diferentes de nosotros en este momento, ¿no? Digo, porque... Has mencionado... Perdón, adelante. No, Ya has mencionado dos cosas que son criterios de salud, ¿no? Una, claro. diferenciarse de la pareja, diferenciar que son dos, que son dos vidas distintas, que hasta este momento cada uno tenía su vida y luego tenía su momento de encuentro con la pareja, pero luego se iba al trabajo, se iba con los amigos, de vez en cuando queda con el amante o con la amante, yo qué sé. Pero ahora eso se limita, ¿no? Entonces, diferenciar es importante y luego has mencionado también sustituir. Claro, otro criterio de salud, mecanismo, ¿no? Vale, si has perdido eso, claro. Si eso ya no se da, ahora vamos a buscar otras formas de poder seguir realizando esas separaciones tan importantes de la pareja, porque la pareja no solamente es estar juntos, también contribuye a la salud, al bienestar, al goce, a la sexualidad de la pareja, separarse de vez en cuando, ¿no? Claro, pero lo que siempre recomendamos es, de alguna forma, generar actividad, ¿no? Porque la inactividad no existe. Entonces, cuando tú te quedas quieto, empieza la actividad mental. Y entonces ahí somos capaces de crear una realidad totalmente paralela a la que se está produciendo. Y esto lo decimos porque estamos viendo muchos casos donde patológicamente algún miembro de la pareja pues está empezando a imaginar o a desarrollar pensamientos muy celosos o con paranoicos incluso de las relaciones que el otro está estableciendo pues a través de las vías que se puede establecer ahora, WhatsApp, redes sociales, chat, ¿no? Entonces, si alimentamos esa vía, nos vamos a enfermar. Sí. Digo, porque podemos entrar en un estado obsesivo que nos impida incluso hasta comer. Porque hay gente que dice, es que no puedo ni comer, es que está todo el día ahí, es que lo único que quiero es que se despiste un poco del móvil para cogérselo y ver con quién está hablando. Total, entonces, ahora aparecen esos comportamientos de, ¿no? ¿Cómo se dice? De vigilar al otro, de escuchar de al otro, controlar, espiar, ¿no? También eso y también lo que tú dices, que está siempre ahí, o sea, que la presencia del otro te llega a molestar, ¿no? Es que está siempre ahí, es que le veo todo el día, es que me molesta. Claro, es que... eso que surge está reavivado desde la infancia, porque siempre de pequeño uno quiere espiar a los papás, quiere ver qué están haciendo, ver qué hay detrás de la puerta cerrada, ¿no? Entonces, que sepamos que en todos está esa curiosidad, ¿no? Aparte de la curiosidad sexual del propio desarrollo. Entonces, con poquito que lo alimentemos... empieza a ocuparnos todo el día.
¿no? Total, porque y además eso, somos celosos eso por naturaleza. Y eso alimenta esos celos infantiles, porque claro, espiábamos a los papás, escuchábamos qué hacían, ¿no? De la habitación, pero porque queríamos, ¿no? Era una cosa celosa, me está quitando a mi mamá, ¿no? Me está quitando a mi... ¿Con quién habla mi pareja? ¿Con quién está compartiendo ese tiempo que no lo está compartiendo conmigo, ¿no? Ese narcisismo. Es mío, además, o es mía, es ¿cómo mío. Puede ser? Ese sentimiento de propiedad tan inadecuado en las relaciones, porque claro, el otro no es propiedad tuya, nunca un ser humano es propiedad de otro, ¿no? Pero nada, desarrollamos, queremos que sean nuestros, ¿no? Así nos va, ¿no? Que en el afán de querer hacer, claro, en el afán de querer hacer el otro una propiedad nuestra, nos convertimos en sus esclavos, ¿no? Trabajamos todo el tiempo para eso. El amo es el esclavo del esclavo, ¿no? Porque el amo es el que tiene que buscar, el que tiene que tener al esclavo contento para que, claro, para que el esclavo no esté con otro amo, ¿no? No se vaya con otro amo. Pero es una dialéctica esa muy... ya está superada en los libros, ¿no? Bueno, porque bueno, psicoanálisis... en los libros. En los libros, porque realmente la sociedad, en la realidad, los hombres... las mujeres de hoy en día del siglo XXI siguen viviendo con esa dialéctica del amo y el esclavo. Digo que también la cultura, el psicoanálisis, la poesía nos ayuda a ser más modernos en nuestra forma de vivir, en nuestro pensamiento, a vivir en verdaderamente en el siglo que nos corresponde. Entre el siglo palabras, XXI, sino, Virginia, entre palabras. Porque si no, no vivimos en el siglo XVIII, en el siglo XV o incluso antes de Cristo. Claro. ¿No? Cuando uno piensa, vive con la teoría de la media naranja, por ejemplo, es que el otro me complementa, yo le complemento, somos una naranja entre los dos. Mm. Eso vive como 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Según escribió Platón en el banquete. Sí. Claro, os digo, que es que ya... es que eso, claro, eso choca con la realidad, va generando muchos problemas, porque la realidad es que el otro es un sujeto psíquico complejo, y tú también, ¿no? Que somos seres muy complejos y que la vida en común de calidad, ¿no? Para tener una buena vida, una buena calidad de vida, vivir bien, pues implica tener en cuenta esas complejidades, pero implica tener en cuenta que somos seres hablantes, ¿no? Como tú dices, vivir entre palabras. Vivir entre otros, ¿no? Sí. Que somos múltiples también, que necesitamos de nuestras relaciones, somos sociales, no somos solamente una relación, eso era el niño con la mamá, una relación única. Que queremos todos reconquistar, claro, de alguna forma, la relación con el otro, ¿no? Claro, ahí vivimos en el tiempo infantil, es como si no hubiéramos salido del tiempo infantil. No, claro, es muy limitado porque se queda como demasiado cerrado, ¿no? Ese momento. No hay mundo en esa relación tan, tan infantil y claro. Que es necesaria en un primer momento, ¿vale? Es necesaria, es lo que nos va a dar paso a la construcción de ese niño que puede entrar al complejo de Edipo y, por tanto, al mundo, ¿no? Pero que tiene que durar el tiempo que dura, ¿no? Unos 3 años máximo, ¿no? 3, 4, ¿no? Una cosa así. Pero luego hay que acceder al mundo y empezar a civilizarnos, ¿no? De alguna forma. Cosa que en las parejas se ve esa falta, esa regresión a esa etapa donde demando del otro todo. Quiero que lo sea todo para mí, que me lo dé todo, ¿no? Claro. Ni siquiera he llegado al momento de dar, ¿no? De poder compartir con el otro ese amor que he recibido. Porque al final estamos en la vida para eso, ¿no? Para poder acercar a otros lo que hemos recibido, en el nivel que sea, ¿vale? Cada ser humano está aquí para eso. Y entonces, cuando eso no se produce, estamos interrumpiendo un proceso natural, humano, ¿no? Claro, que hasta el niño se tiene que separar de la
mamá para seguir, para sobrevivir, para seguir viviendo. Claro, porque si no... enfermo. Se enferma, claro. Enfermo. Queda un niño medio tarado, un niño... Claro. Sí, o angustiado, loco, ¿no? o angustiado, o con miedos, ¿no? Porque no ha podido desarrollar el miedo al padre, ¿no? Que es fundamental para que esos para miedos... Para ir al mundo, para claro. separarse de la madre. Claro. Para tener, digamos, hay cosas que hay que temer y eso hace que uno crezca, ¿no? Teme las consecuencias de seguir pegado a su madre. Por supuesto, entonces por eso se separa de ella. Pero es que con la pareja es lo mismo, es que si te quedas pegado a tu pareja, si no sales al mundo, te acabas enfermando, te acabas angustiando, deprimiendo, o matando a tu pareja, o digo, ah, que claro. también... Y aparte que cuando, pues, que yo, mata... claro, cuando estamos muy pegados a la pareja, no tenemos distancia suficiente para poder verla, claro. ¿Vale? Estamos con nosotros mismos en un imaginario, ¿no? Estamos en una relación imaginaria con el otro, ¿no? Cuando te pegas mucho, mucho, mucho a algo, y me pego mucho, 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 no apreciamos la totalidad de lo que tenemos claro, enfrente. Claro. Tenemos hay que tomar una parcialidad. Distancia. Hay que tener una distancia justa para poder ver lo que es el otro para mí y lo que es el otro en relación al mundo, ¿no? Porque si no... pues eso, estamos en la relación con nosotros mismos, con el imaginario que hemos creado sobre el otro, que al final eso es el enamoramiento, ¿no? Que también, digo, también se está produciendo muchos enamoramientos durante la pandemia, porque claro, facilita tanto la comunicación a través de redes, de la escritura al final, o de chat, o de que uno... es capaz de producir a través de la escritura cosas que en el lenguaje hablado no produce. Y eso trae una riqueza en la relación. Que el ser humano no va a dejar ni de enamorarse, ni de sexual. Lo único que va a cambiar, ¿no? Digo, por el hecho de que están restringidas. Porque también el distanciamiento está favoreciendo eso. A veces separar esa distancia te permite ver lo que era lo que tú te imaginabas claro. de lo que es en la realidad, claro. ¿no? Está favoreciendo eso. Y luego también nos está permitiendo enamorarnos de ciertas escrituras, como tú dices, de ciertos autores, de ciertas personas que son líderes y que están ayudando en este momento a la gente a dirigirse en la dirección, pues yo que sé, de la cultura, de la salud, ¿no? Que también a uno le permite enamorarse de pensamientos en esta situación, ¿no? Que me parece que es una situación muy buena para eso. En este momento. De pensamientos fuera de mí. Claro. Claro, porque la tendencia siempre es a mí, ¿no? Es narcisista, pero... poder levantar la mirada y tener un ordenador delante donde a lo mejor me acerco a estas conversaciones que tenemos en los talleres o a poetas o a otros conocimientos que nos enriquecen, pues es maravilloso, ¿no? Incluso a otras personas. Es maravilloso. Es maravilloso porque vivimos en el lenguaje, vivimos entre palabras y acercarse a nuevas combinaciones de palabras, eso ya transforma la relación de pareja, transforma a cada uno, ¿no? Su propio imaginario, lo amplía su imaginario, ya no vive en el de tú, yo, la conversación que tenemos tenido a la mañana, la conversación que hemos tenido a la tarde, y ya está, ¿no? Lo que pasa en nuestra realidad más cercana, más, no, amplía, permite también ampliar ese mundo, que ahora está restringido, el mundo físico, por los movimientos. Bueno, viajemos también a través de la palabra, ¿no? A través de la poesía, de nuevas formas de combinar la palabra, que también es en la terapia de pareja, también permite esas cosas, ¿no? Porque hablar libremente con un desconocido, que además está preparado para escucharte de una manera aséptica, ¿no? También te permite atreverte a decir frases que tú no te atreves a decir con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tu jefe, ¿no? Claro, que las combinaciones son múltiples, ¿no? Las combinaciones entre palabras son múltiples, entonces, ¿por qué limitarnos a las que nos dijo papá o mamá? Claro. O las que producimos en la relación de pareja nada más.
Digo que también poder incluir en la relación de pareja autores, pensamientos, lecturas, eso enriquece la relación, ¿no? Porque si no, al final, uno tiende a manejarse con pocas palabras en su día a día, ¿no? Con un número limitado de palabras, ¿no? Que es donde se siente cómodo. Digo, Claro, también un nuevo pensamiento viene a hacernos gozar, a romper, a hacer una ruptura dentro de esa comodidad, ¿no? sí, porque está todo escrito. ¿Cómo se viven las relaciones hoy en día entre los amantes, entre las parejas? Está ya escrito en algún libro, Bueno, ¿no? Entonces también. en el nuestro va a estarlo. ¡Ah! Muy pronto anunciamos ese libro sobre parejas, además. Así Sí, que sí, sí. pronto, pronto. Totalmente dedicado a la pareja. Sí. Qué emoción, ¿no? Qué emoción, qué interesante, ¿no? Estoy deseando de tenerlo ya, En ese producto en las manos y ver las manos. esa totalidad también, ¿no? Del libro y de todos los temas que tratamos en ese libro tan interesante. Que si Claro, porque celos, enamoramiento, todo, todo. infidelidad, sexualidad, Sí, convivencia, rupturas, ¿no? Cómo ruptura, separarse, teniendo divorcio. hijos, todo. No, no, muy bien, muy bien. La verdad que estamos deseando poder acercarles este libro porque es una satisfacción haberlo podido construir también. Ven, digo, uno también puede utilizar el tiempo de la pandemia para ir construyendo cosas diferentes, ¿no? Yo estaba pensando antes, Virginia, ¿cómo sería esta misma pandemia en tiempos donde no había internet, no había teléfono, ¿no? Uf, ahí Imaginaos sí que lo aquí. pasaban mal. Yo creo que moriría más gente, ¿no? Bueno, claro, como Aparte de los pasó, yo qué avances sé. médicos, ¿no? Pero digo, la falta de comunicación y de acercamiento a otras personas, el aislamiento también te mata, ¿no? Sí, seguramente. Y aparte las nuevas tecnologías lo que nos permiten ahora, ¿no? Hacer compras online, cosas que necesitas y te traen de otra parte del mundo y tienes en 3 días en casa. O sea, son avances muy importantes. Claro, el ser humano tecnológicamente hablando está súper avanzado. Ojalá si psíquicamente y emocionalmente avanzásemos a la velocidad, ¿no? De la De misma la manera que tecnología. tecnológicamente. Pero no, pero a nivel humano, de sentimientos, de nuestro psiquismo, todavía seguimos, no podemos desprendernos de la parte más primitiva en nosotros, de la parte más arcaica, ¿no? Sino que hay que ir aprendiendo a dominarla, a domesticarla, a hacerla más civilizada para poder convivir con los otros. Y eso, A claro, es un convivir trabajo. con ella también, ¿no? A Claro, convivir también. con ella interiormente, porque todos tenemos conflictos interiores. Pero claro, esos conflictos interiores, si los volcamos en la pareja, pues imagínense, es un caos, porque ni uno mismo se entiende, ¿cómo vamos a poder hacer que el otro nos entienda, ¿no? Claro, Entonces, y además también en la pareja. eso que has Dime. dicho de convivir con ella, también me Sí. recordó con ella, con la mujer, porque la mujer, La digamos que es como la última adquisición que ha hecho el ser humano, la mujer, es muy reciente, ¿no? Si la mujer se declaró que existía como ser humano en el Concilio de Trento, en el siglo Claro, XV. imagínate. Entonces, que es una construcción que hay que hacer en cada uno, porque a la mujer, por eso, ¿no? Como no la entendemos, a la mujer, esa parte de nuestro psiquismo también, que es lo femenino, a veces Sí. uno la quiere matar, quiere aniquilar a la mujer, ¿no? ¿No? Bueno, pero pasa a las parejas también, es que no la entiendo, es que la mataría, es que está loca porque piensa de otra manera la mujer, ¿no? Es irracional, Es irracional, dirían. totalmente. Es algo desconocido, el continente negro, ¿no? Claro. Esa Claro. zona de incertidumbre, tanto para el hombre como para la mujer, para los dos. Entonces, Sí. digo, saber que hay algo dentro de cada uno de nosotros que escapa a nosotros, nos hace relacionarnos mejor, ¿no? Porque a veces no me entiendo ni yo, uno podría decir. Bueno, tranquilo, no sé qué ha pasado, no me entiendo ni yo. Chao. Ya está. Ah, dejémoslo pasar o hablemos de otra cosa o vamos a leer un poema que ya verás cómo algo encontramos, ¿no? Claro, uno en cuanto abre un libro de poesía se encuentra, Claro, ¿no? es otro mundo, pero es que es otro mundo propiamente humano, ¿no? Se encuentra Sí. porque
porque te habla de lo que eres, de tu humanidad. Toma un rasgo del presente, nos dice Freud, y se desplaza a esa infancia, toma otro rasgo de la infancia y se lanza hacia el futuro, ¿no? La poesía, lo que el poeta hace en ese... Entonces estamos todos ahí, ¿no? De alguna forma nos identificamos con eso que se produce en el poema, ¿no? Claro, la única posibilidad es poética cuando todo está destruido, dice Menasa. Claro. En ese sentido de que sin imaginación, sin femenino, sin mujer, es muy difícil soportar una situación como esta, ¿no? De la pandemia y de las restricciones, que uno puede vivir de otra manera, ¿no? Eso es lo que decimos vivir mejor con psicoanálisis, porque puede ampliar su mundo y para estar más verdaderamente en el mundo, porque cuando cierras, te cierras, ¿no? Porque no lo soportas, porque la situación es horrible, porque tienes que estar todo el día con tu pareja, porque no sé qué. Ahí también te desconectas del mundo, te metes en tu mundo interior sucio o manchado, digamos, por esa infantilidad, por esa caca, y entonces ahí así que vas por el camino del declive, ¿no? Personal. Que desgraciadamente hoy en día está la enfermedad mental en mayor o menor grado, es que mires donde mires, se ve en este momento, ¿no? Digo, claro, que son porcentajes altísimos de depresión, de ansiedad, de estrés, de todas las claro, la primera vez que se muestra por la tele, ¿no? Imaginemos lo grave que debe ser, que es como la primera vez que todas las televisiones están indicando el grave trastorno en la salud mental que se está produciendo en este momento, ¿no? Si no es en los bomberos, es en los policías, si no es en los médicos, si no es en los mayores, si no, ¿no? Entonces digo, para que la televisión acepte eso y lo lance a todo el mundo. Publicite, ¿no? Claro. Publicite, porque nos está haciendo publicidad, ¿no? De la necesidad que hay. Debe ser preocupante. Y aparte, es curioso, porque también debe ser que no llega de todo. La medicina establecida, la psiquiatría, no logra del todo sanar esa franja, esa grieta que se ha producido, ¿no?, en la salud mental. Entonces, digo, para eso estamos nosotros, ¿no?, que somos especialistas en seres humanos, ¿no?, en la salud del ser humano, ¿no?, en la salud. Exacto. Sí, porque un ser humano es no solamente un cuerpo, ¿no?, lo hemos dicho muchas veces. No, el ser humano es algo más, es una complejidad. Llámenlo como quieras. El doctor Menasa me hacía como una metáfora, ¿no? No es un bote del alma y un bote del cuerpo, ¿no? Que se combinan. Es un solo bote. Es un solo bote. Y ahí está todo. Claro, es el cuerpo, pero es el cuerpo tocado por el alma. Es que hasta la manera en que enfermamos el cuerpo es psíquica. Hasta la manera en que se enferman nuestras células o reaccionan nuestras células o nuestro sistema inmunológico ante el virus es psíquica. Sí, todo es psíquico en el ser humano. Todo, absolutamente todo. En todo hay participación psíquica. Claro, para eso hay que aceptar que uno es un humano, que es un ser humano, ¿no? Y eso implica aceptar ciertas cosas que a veces a uno no le gusta, como por ejemplo que algún día morirás, ¿no? Que algún día moriremos. Claro. Y pero a veces para no ver esto, uno se muere antes, se enferma antes, para no ver para no pensar su vida, planificar su futuro, ¿no? Digo, tener un proyecto, desarrollar sus sueños, sus deseos, ¿no? ¿Sabes? A veces con la pareja también pasa eso, ¿no? Uno se ata a una persona, se agarra tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, pero para no ver nada de lo que es, ¿no? Bueno, no sé, que la familia, la pareja, la familia son muy importantes, pero tienen que estar complementadas
con otras, claro, con otros factores, otras cosas que también son muy importantes para un ser humano. Claro, que también a veces nos ligamos a, pues mantenemos esa ligazón a frases, a personas, a pensamientos que nos detienen, ¿no? Entonces, lo que te va a permitir es enlazar, ¿no? Abrir esas uniones que están selladas tan fuertemente en cada uno, ir de alguna forma abriéndolas para que se produzcan otras combinaciones, ¿no? Otras relaciones, otras conversaciones, otros pensamientos, otras lecturas, ¿no? Sí, porque si no es como vivir en la seguridad de tu propia irrealidad. Totalmente. Y eso al final te vas chocando por todos lados, porque, claro, porque están los otros, está el mundo, está la realidad y te vas chocando, no encaja, ¿no? Porque es una, uh-huh, una seguridad ficticia. Siempre hay cierto grado de incertidumbre, cierto grado de inseguridad. Hay siempre un agujero que no se llena, ¿no? Que está ahí, que precisamente lo que nos... Tiene que estar vacío. Tiene que estar vacío. También tenemos que tolerar ese vacío ahí, ¿no? Que hay cosas, claro, que no tienen... Que hay un hueco donde no podemos acceder, ¿no? Y eso también hay que tolerarlo en la pareja. Porque no podemos saber siempre todo el otro en cada momento, ¿no? No. Y además hay que respetarlo, ese vacío. Hay que mantenerlo, hay que avivarlo, ¿no? Cada uno tiene que, sí, tolerarlo. Sí, porque ese es el motor del deseo, que esté ese vacío. Ese querer, claro, llenarlo, pero que nunca se llena, es el motor del deseo. Cuando tú lo llenas de representaciones falsas o, yo qué sé, o comprometedoras o obsesivas, es para no desear, al final acabas por no desear a tu pareja, es como, claro, vivir por obligación ahí, y eso, vivir por obligación debe ser un horror, sin deseo, ¿no? Sí. Claro, estar con alguien, cuando uno ya dice no, pero... Claro, mantener una relación en la que estás con alguien por costumbre. Claro. Cuando realmente esa misma relación, trabajada desde otro, ¿no?, con ciertos instrumentos, puede destapar ese agujero, puede hacer que renazca el deseo, no es que, no es que haya desaparecido, ¿no? Digo, cuando uno va trabajando ciertas cuestiones, se acepta, se reconoce ese humano, también cambian sus relaciones, también cambia su relación de pareja, ¿no? Claro. Que se produce el cambio. Se produce, que hay que producirlo. A veces nos preguntan en la consulta, ¿pero se puede cambiar? Se, claro, puede cambiar. Por supuesto. Sí. Pero hay que hacer un trabajo. Nada es sin trabajo. Siempre hay que hacer un trabajo. Claro, porque uno piensa que no, que es que se le va a dar todo la mamá, ¿no? Como cuando estaba en, claro, en esa regresión infantil, piensa, no, voy, que me lo den hecho. No, uno tiene que hacer un trabajo para eso que le llevó hasta esa situación, pues sí, ahora vamos a transformar eso. Pero vamos a ver qué te llevó a esa situación que tampoco te gusta, y ahora vamos a intentar conocerte para transformarte, ¿no? Es una cosa así. Y empezar por uno, porque también uno siempre quiere cambiar a la pareja, es el otro el que tiene que cambiar, es el otro el que no sé qué, es el otro el que no sé cuántos, y nunca se ve a sí mismo, nunca se mira a sí mismo. Sí, yo a veces me parece tan llamativo eso, porque siempre están esperando que sea el otro el que haga, ¿no? Y llegar a la construcción de que es uno el que tiene que hacer, eso es tan difícil, tan complejo, ¿no? Que mi vida depende de lo que yo haga, ¿no? Claro. Tanto mantener o no mantener la relación, o estar todo el día enfadado o no estar todo el día enfadado, todo depende de lo que uno haga, ¿no? No del otro.
Porque también sostener una relación donde el otro está todo el día malhumorado, reprochándome cosas, no sé qué, soy yo el que mantengo esa relación. No es lo que me ha tocado. Que a veces escuchamos decir, no, es que es lo que me ha tocado, ya está. Como un castigo, ¿no? Como un castigo. De Dios. Sí. Pues no. Nadie puede castigarnos más que nosotros mismos. Exacto. Bueno. Sí, sí. Y si en esa lección de la, no, digo que también en esa lección de la pareja, donde evidentemente hay participación inconsciente y que elegimos, que realmente no somos nosotros quienes elegimos a la pareja que tenemos delante, luego en el transcurso o en el camino uno llega a construir que no era la pareja que uno pensaba, pues tampoco pasa nada. No hay que sentirse mal, ¿no? Claro, porque ahí lo que tú has dicho muy bien, es el nuestro inconsciente quien elige a nuestra pareja. Claro, entonces digo que no somos del todo responsables, que también podemos comenzar algo y equivocarnos. Sí, pero ya simplemente ese reconocimiento seguramente que va a producir transformación, ¿no? Claro. A ver, claro. Reconocer que mira, que eligió a ese hombre porque le recordaba a su padre... O que eligió a ese hombre, sí, porque además, era todo lo contrario. Que también podemos aceptar que puedo estar con un hombre que no sea mi padre. Claro. ¿No? O que bueno, no sea es que como eso mi es lo mamá. Que es, ya. Eso es lo único que se puede, porque con el padre no se puede, pero con otro hombre que no sea el padre sí se puede. Ya, ya. Lo que pasa es que, bueno, uno en el desarrollo de la relación, pues... No es tan fácil, no es tan fácil. Sí. No es tan fácil. Claro. ¿No? Que siempre es con trabajo, como hemos dicho, ¿no? Siempre con trabajo. Siempre. Y también se hizo un trabajo para llegar a esa, en claro, ese desarrollo de la relación, que no es que fuese casual, que se hizo un trabajo, pero que fue inconsciente también. Entonces. Y estar bien y estar mal es un trabajo. Sí, sí. Que tener una buena relación o una mala relación son trabajo, las dos cosas. Sí, es una complejidad. No somos seres sencillitos. De fáciles. No, es una complejidad, sí. Eso que se dice, es que eres facilón, es que no somos fáciles. Para nada. Ni sencillos, ni nada. Con complejidad todo. Bueno, que es un tema este también que podemos seguir hablando de él porque da para mucho el tema de la pareja en tiempos claro, de pandemia. Sí, sí. Bueno, estupendo. Pues entonces la semana que viene les sorprenderemos de nuevo con un tema que se va a producir esta semana. Así que... Eso es. Permanezcan atentos cada viernes a las 10 de la mañana, hora española. Talleres en tiempos de pandemia. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Toleramos la incertidumbre y la hacemos. Vale. Perfecto. Pues entonces nos vemos la semana que viene y continuamos. Y recuerden que si quieren contactar con nosotras, aquí abajo va a aparecer ahora nuestras páginas web. Para que puedan escribirnos y si quieren que les ayudemos personalmente, pues estaremos encantadas. Estaremos encantadas. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias, compañera. Chao, Virginia. Gracias.